En las últimas horas se registró un incendio en el sector de Bellavista, localidad de Ciudad Bolívar. 11 viviendas quedaron incineradas y más de 90 personas resultaron afectadas. El siguiente es un informe de nuestro periodista Freddy Guerra. A las 8 de la noche, Fernando Corral llegó a su vivienda a descansar y esta fue la escena que se encontró. Llamas por todo lado, gente corriendo. Algunos intentaban salvar sus enseres y otros corrían por sus vidas. Las primeras versiones indicaban que fue un olla express que estalló y desencadenó la tragedia con una pipeta de gas que había en la vivienda. Yo llegué aproximadamente a las 7:30, o faltando un cuarto para las 8, ya esto estaba todo vuelto un desastre, quemado. El viento no ayudó y las entidades de emergencia llegaron un poco tarde por el difícil acceso a la zona. El registro que nos dan nuestros bomberos es que ninguna persona finalmente quedó lesionada del incendio. Sí hicimos ataque directo, controlamos, hicimos la extinción y liquidación de puntos calientes y finalmente entregamos un reporte al IDIGER, a la Secretaría de Integración Social, con 11 viviendas afectadas. Fue una falla eléctrica que, al hacer contacto pues, con todo el material combustible, genera este incendio estructural. Después de la tragedia, los mismos jóvenes, adultos y niños comenzaron a buscar entre las ruinas ollas, ropa y enseres que se pudieran salvar, pero el panorama solo mostraba cenizas. Lamentablemente solo quedé con la ropa que tenía en el momento, pero pues ya gracias a Dios ha llegado mucha ayuda acá en el barrio, entonces pues la vestimenta que tengo ahora fue porque me la donó la misma vecindad. Las pocas ayudas de la misma comunidad llegaron. Un comerciante les dio para hacer un sancocho para los damnificados. Les donamos papa, yuca, plátano, pollo y hueso. Y carne, lo que más se pudo colaborarles. La misma comunidad se reunió e hizo el sancocho y, como dice Samira, donde come uno, comen todos. Un señor de allí de la tienda que nos colaboró para don Julio, nos colaboró para el sancocho, nos lo dio todo para que nosotros lo preparáramos. Y la unión de la comunidad se vio y esperan renacer como el ave fénix dentro de las cenizas con la ayuda del distrito.